¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto verlas! ¡Oh! Tenía que venir a recibirlas. Cuando Yadigar me dijo lo del viaje, gracias. Me puse muy celosa. ¿Cómo estuvo todo? Genial, muy bueno. ¡Qué bueno! ¡Me alegro! Se ven muy felices. ¿Lo estamos? Fue una semana maravillosa. ¿Quieren una taza de café para que conversemos? Sí, sería ideal. Siéntate. ¡Yadigar! Sí. Los muchachos deben estar felices. Te extrañé mucho. Yo también. Contesta. Pueden llamarme después. Mejor contesta. ¿Qué pasa, Munir? Salim, ¿dónde estás? En casa, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ve a casa de tu tía pronto. Ella está aquí. ¿Qué pasó, mi amor? Cuéntale lo que pasó. Quédate ahí. Hasta que lleguemos. ¿Dónde está Erdogan? Está aquí, junto a mí. En estos momentos se lo están llevando. Selim, dime qué pasó. ¿Ah? Mi tío murió. Erdogan. Erdogan, espéranos. Erdogan. Tranquilo. ¡No quiero que vengas! ¡No te acerques a él! Tranquilo. ¡No quiero que te acerques a papá! ¡Él murió por tu culpa! ¡Erdogan! No sabe lo que dice. Está muy afectado. ¡Él murió por su culpa! No sabes lo que dices. Estás en shock. Yo voy. ¡No vengas con nosotros, Rezad! ¡Que Duraner te lleve! Yo me voy con Erdogan. De acuerdo, está bien. Yo lo llevo. ¿Dónde está el chofer? Vamos, Erdogan. Ven conmigo. Cálmate, Reza. ¿Cómo puedo calmarme? Vamos, yo te llevo. Fue tan repentino. Aquí tienes su café. Gracias. Ya bajaron los muchachos de Adigar. ¿Selim? ¿Qué sucede, hijo? ¿Qué pasó? Ay, tía. ¿Qué le pasó a Erdogan? ¿Le pasó algo a Erdogan? Mi tío... Rifat murió. También revise al señor Rezad. No está bien. De acuerdo. Con permiso, señora. ¿Cómo está mi tía? El doctor le dio calmantes. Está más tranquila por ahora. Era un hombre muy sano. No entiendo, no lo puedo aceptar.
voy a hacer, hermana? Estoy tan sola, sin mi Rifat. Estoy contigo, hermana. Nunca te dejaré sola. Todo va a estar bien, ya verás. No llores. Tranquila. Estoy en shock. No. No lo puedo creer. No puede ser. ¿Tenía problemas al corazón? Él... quizás no nos dijo. ¿Quién? ¿Quién diría que Rifat? Que fue tan repentino. Publícalo en todos los periódicos. Lo quiero urgente. Una plana completa. Sí, sí, exacto. Es tan triste. Lo siento mucho. Gracias. Es increíble. ¿La ambulancia llegó tarde? No, llegaron de inmediato. Pero no había nada más que hacer, aun cuando llegó el doctor de la compañía. Por favor, descansa un momento. Lo haré. ¿Cómo está Erdogan? Terrible. Bural, acompáñalo. Quiere estar solo. Está muy mal. Cuídalo bien. No te levantes. Yo cuidaré de él. ¿A dónde vas? Hablaré con Erdogan. Voy a hablar con Gilmille. Se quedó dormida con los calmantes que le dieron. Erdogan, también me duele mucho. Tienes que tratar de mantener la calma. Vete de aquí, al menos por hoy, déjame tranquilo. Necesito ver tu actuación. No quiero ver tus lágrimas falsas. ¿Qué clase de hombre eres? No respetas nada. Mi papá murió por tu culpa. Escucha si dices eso otra vez. ¿Qué harás si lo digo otra vez? Dime. Dime qué vas a hacer, Rezat. Está bien. Ya cállate. Cállate. ¿Qué te pasa? No me hagas callar a mí. A papá lo subestimaste. Conmigo no podrás hacer eso. Ahora los dos somos socios, así que considérame tu rival. ¿Hablas de estas cosas antes de que mi hermano sea enterrado, imbécil? De ahora en adelante, ten miedo de mí, Rezat.